Hoy vamos a aprender a hacer un limpiador de brochas casero. Lo primero que necesitamos es un bote en spray que tenga este tapón. Lo primero que vamos a echar por encima de la mitad va a ser agua destilada o agua embotellada. Y seguidamente pondremos por la otra mitad que nos queda, por debajo de esa mitad pondremos alcohol. A continuación, como una cucharada sopera grande de cualquier producto de lavavajillas. Después también una cucharada sopera de cualquier champú que tengáis para el cabello. Y por último, una cucharada sopera de cualquier acondicionador en líquido que tengáis para el cabello. Una vez puesto dentro del bote todos estos componentes, lo que vamos a hacer es agitarlo bastante bien para que se mezclen y a continuación ya podréis usarlo para limpiar las brochas. Aquí tenéis una muestra, pulverizamos sobre la brocha y frotamos sobre algún disco de algodón que tengáis para poder remover toda la suciedad. Y así luego os van a quedar completamente limpias e higiénicas para poder ser utilizadas de nuevo. Y hasta aquí ha sido el vídeo, chicas. Nos vemos la semana que viene. Pulgares hacia arriba si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal. Yo os espero la semana que viene. Un besito y adiós.